Es gibt viele Vorteile, unsere Schule zu besuchen. In erster Linie öffnet unsere Schule Türen für unsere Schüler bezogen auf ihre berufliche und private Zukunft. Das tun wir, indem wir zum Beispiel einen internationalen Abschluss anbieten, das internationale gemischtsprachige Baccalaureat. Darüber hinaus lernen unsere Schüler zwei Fremdsprachen, Deutsch und Englisch, ab der Primaria. Und mit den Zertifikaten, die sie bei uns bekommen, können sie problemlos den Zugang zu nationalen und internationalen Universitäten bekommen. Darüber hinaus ist ein wichtiges Ziel unserer Schüler, den Schülern besondere Schlüsselqualifikationen zu vermitteln. Dazu gehört das autonome Lernen, das uns ganz wichtig ist. Und wir erziehen unsere Schüler zu Persönlichkeiten mit klarer christlicher Orientierung und sozialer Verantwortung. Unsere Schüler sollen aber nicht nur akademisch ausgerichtet sein, sondern sie sollen auch ihre kreativen, musischen und sportlichen Talente entwickeln können. Und ein letzter wichtiger Punkt, warum unsere Schule große Vorteile bietet, ist, dass unsere Schüler vielfältige interkulturelle Erfahrungen machen. So nehmen jährlich ca. 40 Schüler unserer Schule am Schüleraustausch mit Deutschland teil. Und das alles bieten wir in einem hervorragenden, angenehmen, ruhigen Lernambiente abseits der Großstadt mit einer hervorragenden Infrastruktur an. En 1938-39, el gobierno alemán cerraba los colegios católicos en los cuales trabajaban nuestras hermanas. Y era un gran problema por la congregación. En estos tiempos, en el Perú y en el Brasil, faltaban religiosas. Y los obispos pidieron a nuestra madre general si no podría darlos por lo menos algunas hermanas para ayudar en la obra de la educación religiosa en los dos países. Entre estos, el grupo que fui al Perú comenzaban acá en Chosica en 1939, bajo la dirección de la madre directora, doctor Reinhildis Ferber. Ella ha fundado las tres casas, una en Juliaca, una en Abancay y el otro acá en Chosica. Y poco a poco comenzaron con una clase y con otra clase, hasta ya tener un buen internado y un buen colegio. Nuestro colegio cuenta con los tres niveles educativos del sistema educativo nacional: inicial, primaria y secundaria. Pero a esto se suma también el bachillerato internacional como una oferta académica con estándares internacionales. Bueno, el kindergarten estamos siempre pendientes en que los niños desarrollen mucho su sensibilidad, que vean lo mejor de las personas, que tengan una interrelación y una interactuar en forma positiva con los chicos, entre los compañeros, en las personas que los rodean en el colegio, ¿no? Que crean en sí mismos, que se desarrolle y se trabaja mucho la seguridad de los niños. El mismo momento de que los niños ingresan a un ambiente, ya ellos están prestos a escuchar indicaciones, a desenvolverse de la mejor manera, interactuar con ellos, teniendo la tolerancia y la paciencia entre ellos mismos. Y su autonomía, que es muy importante. Desde que ellos ingresan al colegio, están interrelacionándose y están interactuando, ¿no?, en las aulas.
Incentivamos mucho también el tema del idioma alemán. Tenemos clases de alemán en forma diaria, programadas con una profesora que los dicta y también realizan sus dinámicas y de acuerdo a los temas, tanto en alemán como en el idioma materno, que es nuestro castellano, nuestro español, nosotros ya preveemos un tema motivador para que los mismos niños también se sientan como acogidos y tengan la libertad de opinar. Tenemos el patio, en donde realizan también aquí trabajos de formación. Crean sus propios juegos y también a la vez trabajan su psicomotricidad, ¿no? Porque en todo momento estamos tratando de que la psicomotricidad esté presente con ellos. En primaria lo que buscamos es que nuestros alumnos se expresen de forma oral, artística y de forma escrita, que comprendan textos, que los analicen, que investiguen, que experimenten, que solucionen problemas y sobre todo buscamos que nuestros alumnos sean creativos. Desarrollamos los siguientes valores que son solidaridad, justicia, respeto, responsabilidad y la verdad. Nuestras clases son activas, son dinámicas, buscamos despertar primero el interés del alumno. Luego tratamos de activar sus conocimientos previos y también lograr que ellos sean los constructores de su aprendizaje. Esto lo hacemos a través de actividades significativas como canciones, juegos, tanto de forma personal y también grupal, sabiendo que estos son requerimientos para el bachillerato. Yo en el colegio estudio desde Kinder 1 hace 12 años. El colegio principalmente me da una educación religiosa, que es muy importante para mi familia. Transcurso de mi vida en el colegio he hecho muchos compañeros, porque siempre están ahí atentos a cómo estoy, qué me falta, pero en especial sí tengo amigos que han estado ahí siempre. Lo mejor del colegio para mí es el ambiente, porque es un ambiente grande, de armonía. Las posibilidades que el programa ofrece es prácticamente una formación más crítica, más enfocado en competencias, en capacidades, que permite que el alumno desarrolle, ¿no?, unas habilidades de análisis, de capacidades de criticar, de analizar, y eso le permite obviamente mucho mejores posibilidades de ingreso a universidades fuera del país, pero también dentro del país. La forma en la que decidí más o menos participar de este programa fue porque tengo más tiempo para decidir en verdad lo que quiero estudiar, me da un tiempo más para pensarlo bien y aparte también las ofertas que tiene, o sea, los beneficios que te da cuando eres egresado de bachillerato con respecto a lo que es admisión en cualquier universidad, eso es muy provechoso, ¿no? Con el bachillerato internacional puedo entrar a diferentes universidades, no solamente acá, sino también, no solamente en Latinoamérica, también en Estados Unidos o en Europa, ¿no? Lo más importante para que un alumno, digamos, pueda entrar al programa y no solamente entrar, sino también realmente seguir y desarrollar y enfrentar los desafíos, es que tiene una capacidad de trabajar de manera autónoma, de manera independiente y de manera responsable. En cuanto a las habilidades, creo que realmente un alumno con habilidades básicas puede desarrollar. Lo más importante es que tenga la actitud de desarrollarse en la autonomía, responsabilidad y responsabilidad. En sí, hay cursos nuevos, ¿no? Y la diferencia es un poco más grande porque a pesar de los cursos nuevos recibimos un poco más de exigencia, pienso yo, porque las tareas son más, los trabajos son más intensivos, son más fuertes, ¿no? Y los cursos que son nuevos son cosas que uno no trata, por ejemplo, en quinto de secundaria normal o en cuarto de secundaria normal, ¿no? Son cursos que innovan y también ayudan un poco más a lo que es la vida en la universidad posteriormente, ¿no? Como monografía, teoría del conocimiento, son cosas que ayudan en el futuro para la universidad.